¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son exactamente las 5 de la tarde con 5 minutos. Estamos retrasados unos instantes nada más por cuestiones técnicas, pero ya estamos aquí con ustedes en este importante programa que estamos realizando el día de hoy. Es una entrevista prácticamente a dos personas que tienen mucho que ver con lo que se le puede llamar la magna obra del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la refinería que se va a construir y que ya comenzaron a construirla aquí en Tabasco, en Dos Bocas. De eso vamos a hablar con los invitados en esta tarde. Me va a acompañar en esta entrevista Jorge Núñez, el periodista y analista de este programa, y también está con nosotros el diputado Jesús de la Cruz Obando. Él es diputado local aquí del centro, de la fracción de Morena, hacemos la aclaración. También está con nosotros nuestro invitado especial, que es el que va a traer la batuta de este programa, Gerardo Sánchez Sumaya. Gracias, de verdad, le agradezco muchísimo que estén con nosotros y nos acompañen. Y si gustan, pues vamos a comenzar este programa con lo que creo que es importante que la gente que nos está comenzando a ver, pues vaya pues envolviéndose, que es lo que se anunció por parte de Presidencia, de un video que se hizo para que la gente conociera el proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas aquí en el municipio de Paraíso, Tabasco. Así que vámonos rápidamente con este video y regresamos ya con la entrevista con los personajes que nos acompañan el día de hoy. Vámonos con ellos. Como parte del proyecto estratégico de Nación en materia de autosustentabilidad y seguridad energética del país, este día se inicia en Paraíso, Tabasco, los trabajos en el sitio donde se desarrollará la nueva refinería. La nueva refinería estará localizada en terrenos de Pemex Transformación Industrial, latitud 18.423155 y longitud menos 93.196175. Tendrá una capacidad de procesamiento de 340.000 barriles por día. Procesará crudo maya de 22 grados API y así generará 170.000 barriles de gasolina y 120.000 barriles de diésel diarios, así como turbocina y asfaltos. Contará con 17 plantas de procesos, energía eléctrica y servicios auxiliares, tanques y esferas de almacenamiento, talleres, edificios, áreas verdes, puntos de descarga marítimo, ferroviario, terrestre y por ducto. Toda esta magna infraestructura estará sobre 566 hectáreas aquí en Dos Bocas, donde llega directamente el petróleo. El gran reto de todos los trabajadores mexicanos será construirla en un tiempo de 3 años bajo un esquema de ejecución acelerada, aprovechando las capacidades tecnológicas que existen actualmente. Esta refinería va a surtir vía marítima gasolina a los puertos de Tuxpan, Veracruz, Pajaritos y Progreso. Por 35 kilómetros de ductos se conectará a la red nacional de poliductos para distribuir hasta el entronque con Minatitlán. De ahí podrá enviarse a la Ciudad de México y también al puerto de Salina Cruz para despachar vía marítima a los puertos de Acapulco, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Topolobampo y Rosarito. Para la realización de este proyecto, Pemex tiene licencia de todas las plantas de proceso: IMP, IMP Axens, IMP ExxonMobil, Axens, Bechtel, UOP, Technip, Jacobs. Como parte de la planeación en la ejecución acelerada, se definió la construcción mediante 6 paquetes de obras. Paquete 1: planta combinada y planta coquizadora. Paquete 2: plantas hidrodesulfuradoras de diésel, hidrodesulfuradoras de gasóleos, hidrodesulfuradoras de naftas y reformadoras de naftas. Paquete 3: planta de desintegración catalítica, isomerizadora de butanos, pentanos y hexanos, recuperadora de azufre y productora de hidrógeno, planta de alquilación. Paquete 4: plantas de aguas amargas no fenólicas, aguas amargas fenólicas, plantas regeneradoras de aminas y planta de tratamiento de gases. Paquete 5: almacenamiento y manejo de producto. Paquete 6:
servicios e integración, edificios y urbanización interna. Adicionalmente, se consideran obras hidrológicas que darán beneficios a la comunidad en favor del medio ambiente. En este proyecto se destinan 8 mil millones de dólares que generarán 100 mil empleos directos e indirectos, beneficiando el bienestar de la región sur de nuestro país. Llegó el momento. Hoy nuestro país rescata su esencia. Hoy estamos trabajando en la esperanza que se sembró. Hoy, Pemex y México vuelven a brillar. Interesantísimo, muy interesante de verdad este proyecto. Creo que valdrá la pena platicar sobre de él. Tenemos al ingeniero Gerardo Sánchez, a quien le vamos a comenzar a preguntar por qué él es parte de esto que se avecina, la construcción de esta refinería. Y quisiéramos saber varios puntos que creemos que son demasiado relevantes en lo que se refiere a la, al cómo va a ir punto por punto o el deslizamiento de las de los contratistas para ir haciendo esta magna obra. Así que comenzamos con una pregunta que creo que es muy importante. La hacemos al ingeniero. Él es parte de dos empresas que van a trabajar en esta refinería. ¿Cuáles son las empresas, ingeniero? Bueno, las empresas que actualmente nosotros representamos, mi grupo, es Sesuma y Petrogesa. Son directamente del ámbito petrolero. Son dos empresas netamente tabasqueñas, nacidas y en su momento creciendo en Paraíso, Tabasco. Okay, ¿ya están instalados allá? Actualmente tenemos 4 años laborando directamente hacia Petróleos Mexicanos dentro de Paraíso, Tabasco. Ya les conocen también en Paraíso, lógicamente. Sí, sí, ya, ¿no? Esa es una gran importancia por todo lo que implica que lleguen empresas nuevas a territorio nuevo, que la gente los reciba. Sí. Y ustedes pues traen esa ventaja en cierta forma, ¿no? Claro. ¿Usted piensa que esta refinería pueda llegar a ser de verdad un verdadero factor de crecimiento o solo será una inversión, pues, una inversión muestra, como le llaman los economistas? Yo estoy completamente convencido y quiero recalcar que estoy convencido que la refinería va a ser un factor de crecimiento exponencial a nivel nacional e internacional, ya que refinar 340 mil barriles diarios va a ser una oportunidad de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas. Incluso, quiero hacer hincapié en esto, las grandes empresas, las transnacionales que vayan a trabajar dentro de la refinería, van a generar un esquema de subcontrataciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto quiere decir, yo creo que va a haber una derrama económica de alrededor de 100 mil nuevos empleos en Paraíso, Tabasco, y obviamente que sea la primordial sede de Tabasco. Y en desarrollo de esto, ¿qué va a pasar después? Pues claro que va a haber una captación mayoritaria de impuestos para el gobierno estatal y federal, y a su vez tiene que haber una mayor prestación de servicios y el crecimiento de la economía. Ya no habrá un estancamiento, no creo que vaya a ser una inversión muestra, porque estamos invirtiendo lo que produce en el sector energético. Ok, o sea, no son nuevos en este tipo de asuntos. Lo conozco ampliamente, cabe mencionar que no soy un erudito al 100% en este tema, pero sé de lo que estoy hablando, conozco el nicho de negocio, y a su vez también quiero comentarles que en base a mi experiencia, el factor energético, las grandes economías se han regido a través de las principales hegemonías de crecimiento, que es a través del sector energético. Aquel país que produce energía sustentable para sí mismo es un país en vías de desarrollo, y así es México. Desde la Cámara de Diputados, el diputado Jesús de la Cruz, ¿cómo perciben este nuevo reto para Tabasco? Porque es un reto al final de cuentas, porque hay muchas cuestiones que van a arropar esta refinería, ¿no? En lo que es, podríamos llamar, el impacto ambiental, la ecología, el impacto económico, si realmente van a existir fuentes de empleo directos e indirectos para Tabasco. ¿Cómo lo percibe usted como diputado, como representante popular de nuestro estado? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todo el teleauditorio y por supuesto a la mesa. Gracias, Gerardo, Jorge. Gracias. Por supuesto, Humberto, por la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y es un hecho de que la Cámara de Diputados
lo ve también como un factor de crecimiento importante para el Estado, como bien comentaba aquí el ingeniero Gerardo. Por mucho tiempo se ha tenido olvidada la región del sureste, que es la principal productora de petróleo crudo en el país, y estamos plenamente convencidos de que esto va a generar demasiado crecimiento en la zona. O sea, directamente se tiene contemplado que aproximadamente 135 mil empleos, de los cuales 23 mil serán directos, y eso generará, por supuesto, una economía en todo lo... un movimiento económico en todos los demás factores, como es el turismo, la hotelería y todo lo que tiene que ver con la llegada de más personal y, por supuesto, de personas de otros estados y de otros países inclusive. Y, por supuesto, el que la zona pueda tener una devolución del daño ambiental que efectivamente, como tú comentabas, en un momento se le pueda causar. Sabemos nosotros que en los años 70, 80, cuando tuvimos el auge petrolero, pues descuidamos desafortunadamente muchas al campo, a la agricultura y todo eso, y fue muy poco los beneficios que pudimos nosotros captar. Veo con mucho beneplácito la participación ahorita aquí del ingeniero Gerardo y las empresas que nos comentaba, del que él representa, que el grupo de él representa, porque eso significa que hoy estamos preparados para poder aprovechar lo que no hicimos en los años anteriores. Y definitivamente el sureste, digo, no nada más Tabasco, sino Campeche y Veracruz, se tienen que ver beneficiados con todo esto, y vamos con esta obra creo que tenemos la oportunidad histórica de poder repuntar. Si no nos vemos ahora, pues estamos listos. Sí. Yo le preguntaría al ingeniero Gerardo que me diera su opinión respecto a varias cuestiones que se dieron en el transcurso del proyecto de Dos Bocas. Hay varios factores muy importantes que han generado mucha polémica, incluso en el ámbito internacional. Una de ellas es el impacto ambiental. ¿Realmente hasta dónde llega en realidad este impacto negativo que pudiera haber en el entorno natural de esa zona de Dos Bocas, que ha generado incluso protestas de grupos ecologistas? En ese sentido, creo que es una situación que generó mucha polémica. La otra cuestión es la viabilidad a largo plazo, es decir, se cuestiona también mucho que cuando otros países están ya en caminos hacia la energía verde, que así se llama, o no renovable, aquí estamos hablando de que se está regresando precisamente a esa energía fósil, que es la de los hidrocarburos. Y por otro lado, la ubicación. Entonces quisiera que me dieras tu punto, que nos dieras a todos el punto de vista en todas estas situaciones. ¿Qué es lo que realmente sucede en esos tres aspectos que se han mencionado en la discusión nacional? Pues mire, compañero amigo, les comento que en la manifestación de impacto ambiental fue un estudio realizado con anterioridad. Estoy completamente enterado de que el tema de manifiesto de impacto ambiental no va a ser tan recurrente a lo largo de los años. Claro, claro es mencionar que el deforestar, el quitar ciertas partes de flora y fauna que pertenecen dentro del municipio, que era un pequeño pulmón del municipio de Paraíso Tabasco, pues tiene sus repercusiones, pero a lo que voy, tenemos que ir más adelante con la mirada al futuro. ¿Por qué? Porque mira, ciertos grupos o intereses de los cuales muchas empresas o poderes fácticos o políticos que quieren representar, no querían esa área. ¿Por qué? Porque querían a su vez hacerse de grandes negocios en la venta de terrenos para beneficio de muchas empresas, pero como es un terreno específico de Petróleos Mexicanos y de nadie más, solamente Petróleos Mexicanos podía tomar el uso y acordamiento de ese terreno, les digo yo, actualmente fue la mejor ubicación, ya que pasan por ahí 1.083.000 barriles diarios. El traslado sería muy corto, los temas logísticos acortaremos demasiadas distancias y es un eje centralizado para la exportación del hidrocarburo. El bombeo que sería directo de la terminal marítima Dos Bocas a Puerto a Pajaritos para hacer la exportación. Incluso tendríamos una mayor normatividad en la ejecución de los proyectos, ya que dentro de la terminal marítima Dos Bocas sabemos por enterado que es el nicho más grande del país en la producción, no en la producción sino en el transporte de hidrocarburos. Entonces, ¿qué pasaría? Nosotros tenemos un modelo económico perfecto, lo puedo llamar. ¿Por qué? Porque al lado está, en grosso modo les explicaré, aquí está, de mi lado derecho se encuentra el sistema donde van a enviar el petróleo. ¿Y qué va a pasar? Únicamente va a pasar de manos a refinarse. Y en el tema que tú me comentas,
sobre todos los países que están caminando hacia las ecologías verdes, les comento que no solamente se hacen combustibles del hidrocarburo, salen demasiados productos que ocupamos en la vida actual, plásticos, polietilenos, etcétera, y que son de uso industrial, que cabe mencionar que la transformación del uso industrial para México sería algo muy importante porque no perdería su valor comercial, sino aumentaría. Les quiero decir que al momento que nosotros tenemos un barril de $55 y refinarlo es 17 veces mayor para México el negocio, 17 veces más va a ser la captación de recursos, y a su vez podemos hegemonizar con el gobierno federal y decirle: ¿sabes qué? Estamos refinando 340,000 barriles, el litro de gasolina está a 18 pesos, hagamos el factor como lo hacen los impuestos. El 33% de impuestos sobre la renta recae del monto de las utilidades, y eso podríamos bajar 3, 4 pesos por litro, y entonces yo creo que sería un contento más para la sociedad y a su vez una nueva entrada económica al sistema económico del Estado. Va a haber mayor movimiento, estoy completamente seguro que esto va a ser un factor detonante en el país. Entonces no lo ves como ningún retroceso en esa dinámica hacia el cambio de otro tipo de energía. ¿No se ve esto como un retroceso? Yo estoy partiendo del punto de vista que tú me dices, que vaya a ser un retroceso. Japón actualmente está construyendo 2 refinerías. Petrochina está invirtiendo en 5 nuevas refinerías. Chevron, una de las empresas más grandes del continente, bueno, de Norteamérica, es una empresa que refina más de 25 millones de barriles. Entonces, les comento a ustedes, ¿ustedes creen que en el escenario que estamos pintados no es negocio refinar petróleo? Claro que sí. Producir gasolinas va a ser 17 veces mejor que estar produciendo petróleo. Y comprando al exterior. En su vez. Ojo, quiero señalar algo muy importante. No vamos a dejar de depender del exterior porque estamos en un mercado globalizado. Incluso la venta de hidrocarburo tiene que seguir su cauce porque estamos dentro de organismos internacionales que regulan el precio de los barriles. Y también a su vez lo único que tenemos que hacer nosotros, México en este caso, señor presidente, es comprar menos gasolinas y producir más para ser autosustentables. Al momento que México llegue a ser autosustentable, no digo que va a ser ni hoy, ni mañana, ni en 3 años, yo calculo que va a ser unos 8 años, vaya a poder llegar a ocupar el 80% que perdió durante los pasados 20 años. En ese 80% ya vamos a hablar que estamos en sustentables. Y de los 10 millones de litros de gasolina que están entrando, a lo mejor van a inyectar más 2 millones de litros de gasolina diarios. Ese es donde debemos llevar el modelo de negocio para recuperar gran parte del patrimonio que hemos perdido. Entonces, el pleno convencimiento de que realmente el proyecto, la construcción de Dos Bocas, está debidamente sustentada y viabilidad a largo plazo. Claro. Si me permites, Beto, al diputado, yo tengo una inquietud, sobre todo por lo que tuvo usted que ver con la aprobación de los cambios al Código Penal que sancionan o van a sancionar a los grupos que protesten y que extorsionen a alguna autoridad. Es muy importante que también sepamos la seguridad jurídica que van a tener o que se va a buscar, en el sentido de que no vaya a haber una situación de un boicot o una paralización de los trabajos de Dos Bocas. ¿Cómo veo este nuevo marco legal en el inicio de la construcción de la refinería? ¿Cuál es la importancia de esta iniciativa enviada por el gobernador y aprobada por el Congreso local? Es correcto. Bueno, es definitivo que nosotros tenemos que dotar a la empresa Petróleos Mexicanos y a la construcción de la refinería de todo lo que necesita para poder funcionar y funcionar adecuadamente. Si queremos nosotros partir del punto de vista de que si queremos un crecimiento real, como bien se está comentando, no podemos nosotros ser cómplices o alcahuete de alguna manera, como lo hemos estado haciendo durante muchos años, en otros sexenios, de la manera en que se ha comportado algunos grupos, que por supuesto no les conviene de alguna forma que las cosas se den y el mismo crecimiento se den. Por supuesto que la famosa ley anti-extorsión que nosotros aprobamos va directamente a causar a ese punto. Quizás Gerardo tenga por ahí ya información. Sí. Cuando se iniciaron los trabajos en Dos Bocas, que se pretende que para el mes de noviembre ya esté todo compactado para poder dar inicio al siguiente paso, ya habían grupos, por supuesto, que estaban extorsionando a las empresas que actualmente están trabajando ahí. O sea, llegaron a pedirle $50,000 mensuales para poder dejar trabajar. Y el problema que existe ahí es que no es ni siquiera los ambientalistas o quienes busquen
proteger al Estado de alguna anomalía o que pudiera estar ocasionando la refinería, sino son han sido grupos que se han dedicado por años a saquear al Estado de esa manera. Por eso las empresas dudan en venir e invertir aquí en Tabasco, porque hemos hecho una industria ya de esto, del chantaje en esa base, ¿no? Es importante recalcar que, digo, como se le llamó o se le denominó en su momento, se le conoció a la ley anti-extorsión. Bueno, supongo ustedes lo que le pusieron así, que de comunicación. Digo, no, perdón. Sí, alguien se le ocurrió por ahí, creo que lo hizo. Además, ¿de quién fue? Nada más que creo que no lo hizo con una mala intención, sino fue por aquello que fue por aquello de garrote con el cliente, que sí saben quién lo dijo, ¿no? Estoy seguro que todos lo saben, no sé qué vaya a hablar por teléfono ahorita, además de mi amigo, pero de la famosa garrote con el cliente, pero no es a quien se manifieste ante alguna injusticia o que se le estén violando sus derechos, sino es a quien precisamente esté violando, esté agarrando de rehén alguna obra pública o privada para beneficio... Para extorsionar, es correcto, sí, para extorsionar. Ese es el punto. No es que no te puedas manifestar, claro que se van a poder manifestar, no hay nada que ver con el garrote, pero que hay que proteger justamente la inversión. En este caso no podemos permitir que a las empresas se les sigan extorsionando, porque es un hecho que esa extorsión, pues ellos lo tienen que cargar al precio que están poniéndole al trabajo, y eso nos va encareciendo, y vamos, nosotros lo que terminamos pagando somos nosotros. Yo le tengo otra pregunta, ingeniero, a ver si me ayuda con la respuesta, porque sí. El tema de la ley garrote o también la extorsión de estos señores que han hecho un gran negocio durante décadas, actualmente, no sé si tenga información, hay algunas empresas que ya están trabajando y ya le están poniendo la cuerda en el camino y están pidiendo 1,000 o 2,000, según el tamaño del vehículo es lo que cobran porque pasen a desarrollar pues su obra o lo que tengan que hacer. La pregunta es, ¿se está llevando efecto a como me lo comentaron o ahorita están estas personas que te citas por la nueva ley? Pues mire, ¿qué te dicen? Bueno, quiero pensar. ¿Qué dice la gente, no? ¿Qué te dicen los amigos contratistas o los que ya están trabajando? Yo quiero pensar que nada de eso existe y que nada va a existir. La realidad es que posiblemente pueda haber malos manejos dentro de las terracerías que le llaman, o sea, la primera etapa de la construcción de la refinería. Pero si bien es cierto, esto lo tiene que regular el municipio de Paraíso Tabasco. ¿Por qué? Porque estamos bajo un mando municipal en ese aspecto. Se tendría que blindar a través de la Guardia Nacional para darle la certeza a los empresarios y a las pequeñas y medianas empresas, que les recuerdo son las que sostienen este país, la pequeña y mediana empresa. ¿Para qué? Para que no pase ese tipo de situaciones, para que no haya chantajes, para que no haya sobornos, para que no haya malversación de los recursos, incluso de los recursos privados, porque como lo dijo el diputado, encarecerían los trabajos. Y lo que busca el gobierno del presidente Andrés Manuel es los mayores ahorros posibles para poder hacer grandes inversiones en otros esquemas. Entonces, se argumentan, puede ser, no sé, no lo he vivido, pero obviamente todos los diarios lo podemos estar leyendo, que está pasando eso, que la extorsión, que el moche. Yo creo que es algo que se tiene que combatir, no de mañana ni de pasado, de futuras generaciones. Tenemos que inculcar el tema del trabajo con transparencia. Si empezamos ahorita a sembrar y a regar, te aseguro que en 10, 15 años la sociedad va a mutar a nuevas oportunidades de desarrollo económico, con nuevas perspectivas, incluso a lo mejor con nuevos proyectos que a lo mejor en 20 años ya van a ser retrógrados. Pero actualmente tenemos que vivir con esa situación, porque estamos dejando olvidada la pequeña y mediana empresa. Fíjense, les quería hacer una mención, algo importante, saliéndome un poquito del esquema. Sí, yo digo que en México tenemos lo necesario, y Tabasco, el sureste del país, tiene lo necesario para construir la refinería. Se los aseguro, tenemos los mejores petroleros. México fue el primer precursor en la perforación en diagonal.
vienen de otros países a llevarse tecnologías de nosotros de perforación. Entonces, ¿qué nos hace falta a nosotros? Aplicar lo que tenemos, no comprar lo que desconocemos o lo que nos dicen que es lo correcto, sino aplicar el conocimiento básico y teórico que tienen. Por ejemplo, tenemos el Instituto Mexicano del Petróleo. Se explica un ente maravillosísimo, una paraestatal con mucho crecimiento y potencial. Y a su vez también tenemos las oportunidades y las herramientas de las pequeñas y medianas empresas que a su largo de más de 30 años han trabajado con empresas privadas. Y tienen mucho conocimiento que hay que aplicar. Y estoy completamente seguro que si damos la oportunidad, y me puedo equivocar, les digo, pero a sindicatos que estén de acuerdo con lo que está marcando el señor presidente, que es cero moches, vamos a darle la oportunidad al trabajador, que se encambiecen nuevos proyectos y que no pase a manos de la corrupción, yo estoy seguro que esto va a cambiar. Ya no será el sindicato Romero de Champs, ya no será el sindicato de la sección 52, si me explico, de toda esa bola de corrupción. Vamos a buscar nuevos horizontes, nuevas caras comprometidas con México, y le aseguro que no va a volver a haber, no se va a hablar de los temas de corrupción. ¿Por qué? Porque todo va a estar estrictamente regulado. Si regulamos desde un principio la construcción de la refinería, no se van a presentar actos de corrupción. Así, ¿qué opinas? Sí, no, por supuesto que te agradezco la oportunidad de opinar. Fíjate que por años, y sabemos que hemos crecido nosotros desafortunadamente dentro de ese modelo de gobierno que hemos tenido, hemos sido parte causante también nosotros de ello, porque desafortunadamente hemos perdido los valores y se nos ha hecho algo común que se haga en este tipo de situaciones. Hemos de recordar en tiempos no muy lejanos que los mismos diputados se prestaban para este tipo de situaciones, apoyando a sindicatos, incluso los mismos líderes sindicales eran diputados, y de eso se basaban para con el famoso fuero también para estar haciendo cosas indebidas y chantajeando a las empresas. Era el Congreso se convertía en un espacio para poder para participar de manera legal, pudiéramos decirlo de esa manera, pero inmoral, por supuesto, en este tipo de chantaje y corrupción. Que hemos perdido, y no nada más en Tabasco, creo yo, sino en todo México, los valores que nos han llevado, que nos inculcaron nuestros antepasados. Es un hecho, digo, todos hemos cooperado y todos tenemos que ser parte de la solución. Nada más en la vía corta, si alguna vez la han pasado recientemente, perdón, a Huimanguillo, la que está aquí por el Habanero, por Nueva Zelanda, era fácil encontrar a personas de la comunidad con un poco de grava o de arena, como que tapaban un bache ahí y pidiéndote dinero. Ahí te atravesaba una línea pidiéndote dinero ahí, y ese bache se pasaban 5 o 6 meses ahí tapado, no acababa nunca de tapar ese bache. Y nosotros lo veíamos como algo común, o sea, dale 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, no te cuesta, pero vamos fomentando ese tipo de situaciones, que al rato ya encontrabas 4 o 5 en ese tramito nada más. O sea, nosotros nos vamos volviendo cómplices. Estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero de que tenemos nosotros que transparentar y que hacer las cosas como debemos, verdaderamente debe hacerlas. Y yo no tengo ninguna duda en que el proyecto de Dos Bocas va a ser exitoso en la medida de que todos, o sea, prensa, ciudadanos, diputados y gobierno, cooperemos para inculcar el desarrollo y la transparencia en todas las obras que tenemos que hacer nosotros ahí. Sí. Yo sí le preguntaría al ingeniero, también se habló en muchos sentidos de si había la capacidad realmente por parte de Pemex y de la CENER de tener la capacidad logística, la preparación profesional para realmente llevar a cabo un proyecto tan grande como es la refinería de Dos Bocas. En su momento también se cuestionó si había realmente la preparación y la capacidad de poder hacerlo. Quisiera que me dieras tu opinión, que ahondaras en este sentido, qué es lo que has visto, qué información es la que tienes para estar seguros de que va a ser una empresa realmente a la altura de las mejores del mundo y de los años que vienen. Y eso también ha pegado con la pregunta de si realmente la gasolina o los productos que se van a generar de esa refinería van a tener la calidad internacional que realmente se exige en estos tiempos para esos productos. Entonces creo que es muy importante saber qué tanto hay sobre esta situación, Gerardo. Sí, miren, en el tema de
¿qué está pasando? Como bien lo repites, si estamos, si tenemos el conocimiento, el know-how, y si podemos con el proyecto de la refinería, que es un proyecto oscilando entre los 8 mil a 15 mil millones de dólares, económicamente, claro que podemos. Se puede. Hay una gran desventaja, que esto se viene replicando a lo largo de los años, y ojalá esto, señor presidente, lo vea. Secretaría de Hacienda y Crédito Público le quita gran parte del ingreso que tiene Petróleos Mexicanos, estamos hablando casi del 78%, en unos casos el 80%, y Pemex empieza a manejar sus cifras en números rojos, pero ya Hacienda quitó el 80 y tantos% del ingreso, le deja trabajando con lo mínimo, y los proyectos que en realidad necesitan un cauce mayor, los deja desintegrados, y por eso Petróleos Mexicanos empieza a perder credibilidad en el desarrollo potencial y sostenido. Recordemos, en el año 2006, Petróleos Mexicanos era la tercera economía más fuerte del país, se sostenía el 33% del ingreso nacional de Petróleos Mexicanos. Entonces, ¿cómo no va a ser rentable si en un país de 130 millones de mexicanos, que no todos tributan, y Pemex hacía el 33% por él, no pueda poner una refinería? Claro que la puede poner, solamente que hay que dejarle un cierto porcentaje a Pemex para trabajar y no quitarle todo de raíz para solucionar problemas sociales, económicos y a su vez de infraestructura para el país. Tenemos que hacer crecer a Petróleos Mexicanos primero. Dos, tenemos el conocimiento, las herramientas y las oportunidades necesarias para que esto sea un micrófono en el mundo. Y no me arrepiento de lo que estoy diciendo, sea un micrófono en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué crees que estén pensando actualmente Estados Unidos, el gobierno de los Emiratos Árabes, que es el actual, vende un crudo de un Bonnie Light de 47 grados API, cuando México, su mezcla mexicana, llega a 26 grados? ¿Qué crees que estén pensando las grandes empresas norteamericanas, llámese ExxonMobil, Chevron, Shell, cuando el gobierno de México está invirtiendo cerca de 8 mil millones de dólares para producir sus propias gasolinas? Ellos piensan que ya esos 8 mil millones de dólares no van a llegar a las arcas de ellos. ¿Qué pasa con las empresas transnacionales de aquí? Las empresas transnacionales se posicionan en México, quitan demasiado trabajo a la pequeña y mediana empresa, y muchos dicen, es que no tienen la experiencia, es que no tienen la capacidad. No, no, no. Sí se tiene la experiencia, sí se tiene la capacidad. Son empresas extraordinarias, pero el 80% de sus ingresos salen del país, no se quedan en México, no reinvierten en México. ¿Qué pasaría si en el caso de que el 80% del capital obtenido sea de mexicanos? Llámese Carlos Slim, llámese Claudio, el que tú me digas, el magnate, los magnates de México, reinvirtieran ese 80% en la sociedad, México sería grandioso. México crecería a un ritmo del 7% anual, como lo hacen los países altamente desarrollados. ¿Qué le falta a México para crecer si tenemos todos? Tenemos variabilidad de climas, tenemos minería, tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos petróleo. Actualmente espero y confío que este va a ser un buen gobierno. Un gobierno pegado a la gente, nunca habíamos visto un presidente que se acercara tanto a la sociedad, todo lo veíamos de lejos. No quisiera criticar a los gobernantes ni a los partidos políticos, no soy de ningún partido político, pero sí hablar directamente de lo que es el tema del crecimiento económico sostenido que debe representar el país a lo largo de 6 años. Este proyecto no puede acabar en 6 años. Disculpen que se los diga, porque en 6 años no vamos a ver la gran transformación del país, pero sí vamos a ver un avance. Para correr se necesita empezar a gatear, y es lo que estamos haciendo. Estamos dando los primeros pasos, y son pasos sólidos y firmes, que ya les movieron el tapete a muchas gentes, a muchos grupos de intereses políticos, e incluso puedo decirse que de aquí de Tabasco también. ¿Cómo no? Claro que sí puede ser. Pero estoy completamente seguro, y vean que se los digo, seguro, que la pequeña y mediana empresa va a dar un gran salto, un salto inigualable. ¿Por qué? Porque miren, las empresas como Coca-Cola, Cemex, FEMSA, tratan de pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Sí. Los salarios son muy raquíticos para las personas. Sí. Obviamente hay directivos que ganan muy bien. ¿Qué pasaría? Imagínate tú. Si dividiéramos las utilidades de lo que representa Petróleos Mexicanos entre la sociedad, si retribuyéramos, pues nos mantendría directamente Petróleos Mexicanos. ¿Sí me explico? Ya no habría necesidad de dar apoyos a ninis, apoyos a estudiantes. ¿Por qué? Porque el circuito económico de crecimiento está generando oferta y demanda en el país. Y este es un círculo que va en ascendencia, en ascendencia, en ascendencia. Vamos a poder generar infraestructura
para que empresas extranjeras sigan invirtiendo en el desarrollo de manufacturas en el país. Y terminando tu último punto, sí va a ser algo difícil darle a entender a muchas personas, a muchos ingenieros, que Petróleos Mexicanos tiene la capacidad. Sí es difícil que lo crean, pero les vuelvo a repetir, las grandes economías se solidifican en tres factores primordiales: energía, recaudación de impuestos y crecimiento sostenido, manteniendo los índices de la inflación estancados, no elevados. ¿Y qué va a pasar aquí después de todo esto? Que vamos a dar el primer paso. Dándose el primer paso, entonces sí, ya pueden empezar la autocrítica por parte de nosotros y del gobierno, los exteriores, llámese Estados Unidos, quien sea. Bueno, nada más haciendo hincapié el tema de si se puede o no se puede construir la refinería con mano de obra mexicana. Ajá. Debido a todo eso que se ha manejado de la refinería, salió un video donde todas las refinerías del país, todas, absolutamente todas, fueron construidas por mano de obra mexicana. No se necesitó, pero ni asesoramiento de ninguna empresa transnacional que viniera a México a trabajar. Esa mano de obra especializada ahí está. Muchos todavía pueden dar su granito de arena para apoyar a esta reconstrucción de las refinerías que estaban tirándose realmente para que fueran a fracaso, sí, para que ya no sirvieran. Están ya trabajando y en esto yo creo que yo no tengo ninguna duda de que el mexicano pueda construir su propia refinería sin necesidad de nadie más. Y el respiro que dices, ojalá así se dé, porque la gente lo que quiere es que su economía familiar mejore, que ya no haya este desempleo tan alto en Tabasco, que las personas, y este es un tema que vamos a comenzar a platicar, tengan mayor seguridad para poder trabajar, en este caso ustedes, no nada más por los extorsionadores, que ya es un tema que no tiene ni caso replicar. Ahí están, sí existen, son reales, tienen mucho tiempo haciéndolo, hay que exterminarlos, la verdad, porque eso no puede pasar, porque lo que provocan es que existan los moches, las dádivas, los diezmos, y esto es un cuento que nunca acaba. Pues ya para terminar, yo confío mucho en esto, y quisiera que me ampliaras un poquito más la explicación que diste sobre si los grandes magnates de México le metieran el dinero que están ganando y se lo reinvirtieran a México, sería una sociedad mucho mejor. ¿Cómo hacerle? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que invitarlos al desarrollo de la coparticipación entre el Estado y la empresa. Acciones mutuas, beneficio mutuo y bienestar para la sociedad. Yo primero quisiera abordar eso para que el pueblo esté tranquilo, tenga acceso a diferentes áreas. Deberíamos de reconsiderar el salario mínimo como principal prioridad, ¿sí? Es una acción, después de tener los beneficios de la refinería y de varios otros magnos proyectos que le llaman, tocar el tema del salario mínimo, porque muchos dicen, no, es que el salario mínimo no lo debemos de tocar, porque pues con eso es con lo que tienen que vivir. Yo les pregunto a los tabasqueños, a los mexicanos, a cualquiera de los que estamos aquí, si 150 pesos, que es más del salario mínimo, si 150 pesos te dan para un día, lo dejo a pregunta de todos los que nos están escuchando, a los que estamos aquí, 150 pesos hoy en la actualidad no te alcanzan para mucho, no sustentan la realidad en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque importamos, imagínate, más de lo que consumimos. Sí, eso es gravísimo. Y ahora, el tema de los empresarios. Fíjate que, ¿cómo hacerle con los empresarios? Hay muchas caras en México que tienen la capacidad de financiamiento, llámese incluso banca de segundo piso, bancos establecidos financieramente para el desarrollo de fondos de proyectos, que incluso el gobierno pudiera tocar las puertas y decirles, vamos a desarrollar este proyecto porque este va a ser la rentabilidad a tantos años. Claro que lo hay. Capital extranjero también, pero ¿qué puede pasar con el capital extranjero? Que sea un acuerdo consolidado a 10, 15 años para la reinversión
en diferentes proyectos optativos que le den un esquema actual de rendimiento considerable y que siga generando más oportunidades de trabajo. Y hablando del tema de Carlos Slim, de las grandes corporaciones que él tiene, pues se ha visto que el ingeniero Slim hasta programas sociales tiene. Pero ¿qué va a pasar si en vez de él agarran 100 nuevos empresarios? Si México crea 500 nuevas pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué pasaría si el gobierno apoya a 10,000 nuevas pequeñas y medianas empresas? No hay necesidad de esto grandote. Porque esto chiquito se distribuye. Se distribuye. Y sostenería a mayor altura los niveles de crecimiento económico. Y sería un crecimiento sostenido. Sostenido. No sería esta diferencia. Sí. Los vaivenes de la economía mundial. Exactamente. Yo le preguntaría al diputado, recordemos el primer boom petrolero que hubo en Tabasco. Uh-huh. Definitivamente trajo mucha derrama económica a muchos sectores, pero a muchos no les alcanzó el beneficio de ese desarrollo. Villahermosa creció en infraestructura, en ingresos también de algunos sectores de la sociedad, pero no alcanzó para realmente mejorar en lo general, sobre todo en la capa más baja, el bienestar social. Ahora que se presenta la refinería, hay mucha expectativa de que se mejore el desarrollo, pero ¿qué debe hacerse para que no suceda lo mismo que en el primer boom petrolero, cuando se encarecieron las rentas, aumentaron los precios de los productos? Entonces todo esto generó también un efecto negativo. ¿Qué hacer ahora para que esos beneficios que se esperan que haya reditúen en el mismo escenario? Y también una pregunta muy apegada es en el sentido de, ¿se está apostando todo el desarrollo de Tabasco a la refinería únicamente? ¿O también usted desde el Congreso, desde luego por medio del gobernador, que es de su partido, de Morena, Adán Augusto López Hernández, se están también viendo al mismo tiempo de la refinería otras alternativas de desarrollo para el estado? Es muy importante, creo yo, es una opinión personal, desde luego, no apostar todo únicamente el desarrollo de Tabasco a un solo proyecto, en este caso de la refinería. ¿Qué se está haciendo al respecto y qué medidas considera que deben de tomarse para evitar que esto, que ahora es una situación esperanzadora para el desarrollo de Tabasco, a la larga se convierta realmente en una decepción, que es lo que no queremos? Yo creo que en esta ocasión definitivamente no vamos a caer en ese tipo de decepción, los errores que cometimos en el pasado, por dos factores muy importantes. Gerardo nos está comentando, de hecho prueba de uno, ¿no? De un muchacho joven que representa un grupo que tiene dos empresas importantes en el sector petrolero. En el primer boom petrolero que hubo, nos agarraron prácticamente desprevenidos y todos esperanzados a eso. Veíamos a Pemex como el gran salvador de la economía y todos nos basamos justamente a eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó hasta la parte baja? Y nos quejamos siempre nosotros de que Pemex trajo mucha gente de fuera porque no estábamos preparados nosotros para eso. No habían los ingenieros petroleros a los que se contrataban, pues tendrían que ser los obreros, los PP, eso no sé cómo le llamaban en aquellos tiempos, que eran los que se encargaban de las labores más menos económicamente redituable. Y además de eso, acompañado por el gobierno, nos hizo dependiente totalmente de lo que Pemex producía, y fuimos construyendo lo que posteriormente conocimos como la industria de la reclamación, que fue otra forma de extorsión que encontramos en lo general, los ganaderos que dejaron de invertir el ganado y empezaron a reclamar que si el alambre de púa, que si algunas otras cosas, que fue otra generación de corrupción, otra robadera tremenda, en donde, porque sí me tocó verlo, yo estaba del otro lado en Iniciativa Privada, en mi primera incursión, de hecho, que hago yo en el gobierno, pero en aquellos tiempos, se recuerdo que el alambre de púa, por ejemplo, que valía 150 pesos el rollo, Pemex concursaba para comprarlo a 870 o 900 pesos, y ya estaban plenamente amarrados los concursos con el grupo de acero, con el grupo Acero Centro, con el grupo ILSA, Aceros Nacionales, todo estaba ya convenido para
comprarlos hacer estratosférico. Y sabe qué es lo peor, que llegaba todavía cuando se le repartía a los campesinos, que vendían ellos eso que ya lo habían repagado, y iban a las mismas ferreterías o las mismas agroveterinarias y lo vendían a 80 pesos el rollo para irse a comprar alguna cerveza o algún tipo de situaciones, y eso nos agarró totalmente desprevenido. ¿Qué se está haciendo ahorita? Y por supuesto que Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la República, que debemos sentir orgulloso de él, los de Morena y los no Morena, los tabaqueños y los no tabaqueños que vivimos en Tabasco, tenemos que estar plenamente convencidos que hoy estamos preparados. ¿Y por qué estamos preparados? Primero, porque sí tenemos, como bien decía el ingeniero Gerardo, sí tenemos a la gente preparada, capacitada para poder ocupar los puestos relevantes, los puestos importantes para el trabajo de la refinería y de este nuevo boom petrolero. Pero por otro lado, no se está descuidando, al contrario, se está impulsando la agroindustria a través de los créditos a la palabra, el crédito ganadero, se está reimpulsando la ganadería, se está produciendo ahorita a través de Segalmex el maíz y el frijol, que es tan necesario para también impulsar la agricultura en el estado, y que no todos nos vayamos por ahí. O sea, el ganadero pues no sabe de petroquímicas ni de ese tipo de situaciones, entonces él tiene que invertir en lo que él sabe hacer, y ahorita se le está dando impulso también a eso para que no volvamos a caer en lo que comentabas hace un momento, que nos llevó a la decepción, y una vez que las cosas no empezaron a funcionar, nos quedamos peor que cuando estábamos, o lo que pasó en Costa Rica, que prácticamente era una ciudad fantasma después de la explotación petrolera, ¿no? Bueno, ya nos quedan unos minutos nada más, y el tiempo se nos fue muy rápido, la verdad. A mí me gustaría preguntarle al ingeniero Gerardo Sánchez sobre su opinión que tiene de algunos críticos de la instalación que se hace en la refinería ahí en Dos Bocas, debido a los bruscos cambios climáticos que estamos ya viviendo, que pueden ser importantísimos porque pueden dañar o lesionar la propia refinería, a pesar de que se hizo una, ¿cómo le llaman?, un empalme, sí, de 3 metros aproximadamente de altura, sí, para evitar precisamente que incluso que el mar llegue a crecer. Entonces, ¿por qué ahí? Entendí al inicio de los corredores que pasan por ahí, es lo más económico, ahorraría muchísimo dinero en la producción de la propia gasolina, me queda claro. Pero ¿por qué no un poquito más adentro, a tierra firme? ¿Por qué a orilla del mar? En este caso, ¿por qué ahí? La primera pregunta, ¿por qué ahí? Principalmente es un terreno de Petróleos Mexicanos. 2, es lo más cercano al puerto de Dos Bocas. Sí. 3, en la cuestión climatológica es algo que no lo podemos pronosticar ni saber a ciencia cierta qué puede pasar y cuál sería el resultado en una gran catástrofe o en algo muy bueno. ¿Por qué? Porque te puedo decir, supongamos que se avecina lo que se vivió en el 2007, aquí, grandes inundaciones, tenemos que estar preparados. La refinería es como una empresa, como cualquier otra empresa, que hay que cuidar tus activos fijos, hay que cuidar lo que estás produciendo y lo que te genera. Entonces, a su vez, ¿qué tiene que hacer el gobierno estatal y federal? A su vez, hacer campañas de prevención cuando pasen ese tipo de problemáticas. Y Tabasco actualmente, pues yo, la gran problemática que veo es el tema de las inundaciones, en las cuestiones climatológicas. Para eso están haciendo las terracerías vibrocompactando completamente el terreno para hacer un terreno firme. Es un terreno firme. ¿Cómo se llama la técnica? Vibrocompactación. Vibrocompactación, sí. Están vibrocompactando todo el terreno, asentándolo exactamente. Eso es el momento, lo que están haciendo actualmente en las terracerías. Posteriormente a eso, pues, se va a compactar, se pone una pequeña capa de grava, o en su defecto, ya decidirán el contratista bajo los esquemas y lineamientos que se presenten en el contrato, qué es lo que va a llevar. Pero aunado a eso, grandes expertos, como lo dijo acá el compañero, grandes expertos, y como lo menciona usted, dicen que no es un punto prioritario. Yo les pregunto, económicamente, logísticamente, sistemáticamente y a su vez por temas de seguridad, en Tabasco era la mejor opción. Perfecto. Muy bien. Jorge, ¿alguna pregunta para el ingeniero? No, únicamente en ese sentido
de la seguridad realmente de la zona en la que se va a construir la refinería. Si realmente recuerdo que hace unos días una entidad en cuanto a riesgos ambientales supervisó la zona y encontró que todo estaba en orden. Esto sí. No sé qué tan importante es para darle seguridad incluso a la gente que va a estar pendiente de la construcción de la refinería y en el sentido de si usted descartas, Gerardo, que el precio de 8,000 millones de dólares se vaya a respetar o va, puede variar en ese sentido el costo. Y también había una polémica en torno al material del cual se va a construir, porque parece ser que esa cotización no correspondía a los precios reales del mercado actual. No sé si estás enterado, fue una situación que expuso en su momento, dentro de otros, la diputada Soraya Pérez Murguía del PRI. Ella ha sido una de las más combativas en contra de este proyecto. Entonces eso creo que le interesaría mucho a quienes nos ven del otro lado de la pantalla. Sí, mira, en el tema de los costos, la diputada tiene sus argumentos válidos, muy válidos. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros, les vuelvo a repetir, estamos en un sistema económico globalizado en el cual dependemos de la oferta y la demanda y del sistema cambiario en la correspondencia del peso y el dólar. Muchas de estas cotizaciones incluso van a ser en moneda norteamericana, o sea, en dólares, y a su vez cuando se empieza a devaluar el peso, pues las cotizaciones empiezan a aumentar, aunque la inflación no esté creciendo adecuadamente o sistemáticamente al número de al número de dólares con pesos y inflación. Entonces, si no, el presidente a lo mejor, y lo digo con toda franqueza, tuvo a lo mejor el error de decir, nada más nos vamos a gastar 8,000 millones de dólares y nada más. No hay, podemos presupuestar que la refinería se va a gastar 8,000 millones de dólares como tope, sí, pero a su vez, como los insumos, el 30% de los insumos venga de fuera, con commodities establecidos, porque no hay contratos donde pactes el precio del acero correspondiente a todo el año o a 3 años, donde el cemento se vaya a respetar durante 3 o 6 años de la construcción, de la construcción de la refinería, se vaya a pactar el mismo precio, los insumos para hacer las mezclas, etcétera, ¿sí? Por los tiempos de logísticas, tiempos, gasolinas, etcétera. No es algo a ciencia cierta concreto, 8,000 millones de dólares. No va a pasar del presupuesto que se está generando a 15,000 millones, porque son dos extremos completamente diferentes, lo doble, no pasaría eso. Estoy seguro que no pasaría eso. Lo que sí te puedo decir es que a lo mejor puede ser que en cierto caso en costos indirectos aumente un 10% y no sean 8,000 millones de dólares, sino 8,800 millones de dólares la construcción de la refinería. Y en un dado, en un caso trágico, que hablemos del tema climatológico, tuvimos que intervenir nuevamente para contrapuntear o para quitar ese esquema del cual iba a representar una amenaza sobre la refinería. Y estamos hablando también del tema de seguridad, quiero que sepan, porque la refinería tiene que tener un cierto presupuesto para seguridad y para blindar el tema de la construcción de la refinería. Aumentáramos otro 5% más, entonces estaríamos hablando que un alrededor de un 15, un 20%, 8 por 16, estamos hablando de 8,000 millones de dólares y 160 millones de dólares extras para contingencias. Entonces, claro que 8,800 millones de dólares es un número muy alto, pero es recuperable a lo largo del tiempo. ¿Y qué va a pasar después? Tenemos que hacer reconfiguraciones adecuadas de todas las refinerías del país para que este sea un gran negocio para México y vuelva a ser el brazo derecho del país. La economía del país. La economía del país. Bueno, se nos termina el tiempo. ¿Algo que quiera agregar, diputado, sobre este tema que platicamos hoy en la mesa? Sí, por supuesto, digo, nada más agradecerte la invitación, Humberto, y al mismo tiempo dejar en claro que esto es inversión. Y donde hay inversión y donde se maneja valores, donde se maneja dinero, siempre va a haber discrepancia entre unos y otros, porque algunos se ven beneficiados y algunos otros no. Hay gente que efectivamente alza la voz en contra de la refinería, pero habría que ver cuáles son los argumentos y qué tan válidos pudieran ser si no están persiguiendo intereses propios, porque también hay mucha gente por ahí que sabemos nosotros que no les conviene que esas 704 hectáreas que son del gobierno federal y que no las van a comprar, ellos quisieran en otro lado porque tienen interés en venderla y tienen interés en hacer negocio también ahí, ¿no? Y digo, muchas cosas que sabemos cómo se han manejado durante tiempo. Y recordar nada más que los que hoy se oponen a este tipo de situaciones
antes alababan lo que Felipe Calderón estaba haciendo en Tula Hidalgo, por ejemplo, y el mismo Peña Nieto. La barda. Bueno, la barda que hicieron, de la famosa, que quedó y cuánto dinero se perdió ahí, y ellos son los que hoy están en contra de la refinería en Dos Bocas, que como ya se comentó también aquí, pues está litoral de Tabasco y la zona de Campeche, que produce el 80% de los hidrocarburos de México. Entonces, habría que darnos de que ver también de esas voces de dónde vienen, qué es lo que verdaderamente defienden, si defienden una causa de beneficio común para el Estado, para el país, o están defendiendo los intereses de un grupo. Así es. Jorge, ¿quieres preguntarle algo al ingeniero para terminar? Yo creo que todo se ha quedado aclarado, únicamente destacar la confianza que tienen los empresarios, que se ha depositado en los empresarios mexicanos para que también participen, porque normalmente hasta ahora la mayor parte de la responsabilidad o del papel en la construcción de las refinerías recaía en empresas extranjeras. Sí. Ahora veo que tú presides una empresa tabasqueña. ¿Qué tan importante es esto, que los empresarios mexicanos ya estén participando en la construcción de un proyecto tan importante como este? No sé si lo quisieras. Sí, a mí me gustaría que el 80% de la construcción de las refinerías esté en manos de empresas mexicanas. Sería lo ideal. Para mí sería algo extraordinario, me gustaría que pasara, y quiero que pase, para que a su vez esas empresas mexicanas subcontraten a empresas de menor magnitud, de menor escala, para seguir generando más y más crecimiento económico. Y pues bueno, para finalizar el punto, pues yo estoy de acuerdo en que ocupemos tecnologías del exterior, llámese el tema de la India, como la refinación en corto, en chico, no grandes espacios conmutados de construcción, sino un sistema de ahorro y beneficio para 340 mil barriles. Estoy de acuerdo en eso, y que se adquiera la tecnología, pero el momento de la ejecución de los trabajos lo realice la mano de obra mexicana. Esto no va en contra de ningún extranjero, no va en contra de ningún país que no se encuentre en la OPEP, etcétera. Lo único que quiero dejar bien claro es que ojalá el gobierno le dé mayor amplitud a todos los mexicanos. Bueno, voy a dar lectura a las personas que hicieron el favor de también de estar con nosotros, acompañándonos, y algunos comentarios, si le parece bien. Sí. Cábala Castro Jiménez dice: excelente panelista, mejor el tema. Juanita Ramírez López: saludos al licenciado Jesús Obando, un buen trabajo. Tomás Torres Domínguez: tema de interés, qué bueno que se hablan estos espacios informativos, y también que esté de frente a la sociedad y con excelentes invitados. Saludos a todos, dice Tomás Torres. Mérida Rodríguez: excelente tema, saludos a los panelistas. Malena Cruces dice: saludos Humberto y también a los panelistas, muy buen programa, nos da un soplo de esperanza para Tabasco, que está muy mal económicamente, esperemos que esto nos dé un buen respiro. Miguel Ángel Obando: saludos a los panelistas, un abrazo Beto, un abrazote al diputado Jesús Obando, hay que seguir adelante porque todos queremos que le vaya bien a Tabasco. Miguel Estrada manda saludos al licenciado Obando desde Huimanguillo. Carlos Miguel García: como siempre, tema de interés con panelistas de nivel, saludos. Esmeralda Romero Arias: saludos al diputado Obando, excelente labor como diputado. Jesús Díaz también, saludos al diputado Obando, excelente legislador de la cuarta, Daniel de la Cruz dice: saludos al diputado Obando, experiencia y resultados, va por Tabasco. Sergio Antonio Reyes Ramos nos estuvo viendo, saludos, licenciado, saludos, un gran crítico, pero además muy fundamentado. Yo lo admiro mucho a Sergio Antonio Reyes Ramos cuando hace sus comentarios. Yo quiero ser honesto en ese sentido, yo nunca lo he visto como una persona contraria a un sistema, sino que critica pero con fundamentos reales. Saludos, licenciado, mi reconocimiento para usted. Alonso Castillo Guzmán también, dice Malena Cruces: habría que haber invitado a algún experto que esté en contra de la refinería para que así hubiéramos visto un verdadero debate. Es cierto, teníamos invitada a una panista, nos afirmó totalmente que no iba a fallar, y faltando unas horas no llegó. Ahí está la invitación, ahí la pueden ver en un player que mandamos, pero no llegó. No me sentí muy satisfecho porque esperé muchas horas para que confirmara y no quiso venir al final de cuentas. Daniel Delón también nos está mandando saludos. Edras Aguilar, Fernando Valdés,
amigo de la mesa, Fernando. Un saludo a Fernando también, amigo, colega. Observando, le mando un fuerte abrazo a nuestro Fernando. Amigo. Y le quiero agradecer muchísimo a todos ustedes, al ingeniero también, Gerardo Sánchez, quien estuvo con nosotros. Agradezco Gracias. Mucho, de verdad, que haya Gracias. Tomado este tiempo y haya aceptado la invitación. Al diputado también, Jesús. Gracias, diputado. Gracias. Te llevaste la noche con unos saludos. Hermano, como siempre, Jorge, gracias por haber acompañado. Gracias esta por tu invitación, Alberto. Transmisión. Cuando gustes. Siempre gusto. Bienvenido a esta mesa de análisis. Y nos vamos a ir ya, gracias a Gerardo Olán, el productor de ese programa, a los amigos que están aquí en cabina. Les agradecemos muchísimo en este foro, perdón. Es que estuvo alguna vez en la radio, siempre es cabina. Sí. Agradecemos muchísimo, de verdad, que nos hayan acompañado los amigos, que también aquí hay resultado de Andrés Manuel, que no me lo creas, aquí sí. Hay, ¿cómo le llaman? Las personas que le dan en la beca, becarios. Becarios. Ah, sí. Aquí también están aprendiendo y tienen ese ingreso que es importante para las personas que les interesa aprender un oficio. Excelente. Y poder desempeñarse en el futuro. Así que muchas gracias, de verdad. No, les agradezco la invitación y pues les auguro mucho éxito y que sigan para adelante. Ahí vamos todos caminando. Que Tabasco le vaya bien y con eso me conformo. Gracias. Gracias, hombre. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Hasta el próximo martes aquí en su programa La Agenda en Red. 7 de la noche en punto. No se les olvide. Y nos vamos al evento importante del día de hoy. Creo que es muy importante. La inauguración de una galería que es de altísimo, la verdad, valor para Tabasco, porque significa que tengamos de verdad dignamente una galería que nos represente a los valores artísticos y culturales de Tabasco. Nos vamos para allá, en este momento se está inaugurando, pero vamos a estar haciendo presencia, como debe de ser, con los amigos que han hecho este gran esfuerzo. Gracias, buenas noches. Hasta el martes a las 7. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. TV Hispana presentó Esta fue una producción de TV Hispana.